Vamos con las notas del día. 1. En Tonalá, representantes del Grupo Campesino Tierra y Libertad señalaron al expresidente verde ecologista Manuel Narcia Coutinho de haberle sacado con engaños de una propiedad en donde estaban por producir limón persa, indicando que les hizo firmar una minuta en donde les prometía viviendas y terrenos, y hasta hoy día no se les ha dado nada. 2. En la ciudad de los vientos, alertaron a la población por la presencia de bebidas Coca-Cola pirata, las cuales ya han sido reportadas siendo comercializadas en algunas tiendas de este municipio. 3. También en la ciudad de los vientos, denunciaron el robo de datos personales por parte de personas que se hacen pasar por trabajadores públicos, ofreciendo a los adultos mayores créditos del extinto programa de Prospera. 4. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, inició la entrega de paquetes de semillas certificadas de maíz en beneficio de 15.000 productores de Villaflores, con el fin de fortalecer las cosechas y soberanía alimentaria.